Alta política, nuestro reino es Nigeria, Etiopía, Colombia, Hiroshima. El pan nuestro de cada día son las violaciones, la violencia de género, la pederastia, las dictaduras, el cambio climático. En la tentación caigo a diario. No hay mañana en la que no esté tentado de crear a un Dios humilde, justo, un Dios que esté en la tierra, en los valles, los ríos, un Dios que viva la lluvia, que viaje a través del viento,
y acaricie nuestra alma. Un dios de los tristes, de los homosexuales. Un dios más humano. Un dios que no castigue, que enseñe. Un dios que no amenace, que proteja. Que si me caigo, me levante. Que si me pierdo, me tienda su mano. Un dios que si hierro, no me culpe. Y que si dudo, me entienda. Pues para eso me dotó de inteligencia. Para dudar de todo. Padre nuestro, ¿por qué nos has abandonado? El día de hoy vi unas personas discutiendo porque no se ponían de acuerdo en la interpretación de las palabras que la Biblia carga en su interior. Quizá porque hablan en parábolas, supongo yo. Aunque también pues la otra vez miré por la TV que musulmanes radicales mataron a 3 blogueros que fueron ateos dentro de Bangladesh por oponerse a las creencias y atacar la fe. Yo opino deberías decirnos cuál libro está bien, si la Torah, el Corán, la Biblia, para evitar que la gente viva equivocada o cree conflictos de la nada y que se eviten muertes en tu nombre. ¿Tú qué crees? Ha pasado un tiempo y no he recibido respuesta. Supongo estás ocupado, espero, cuidando al planeta. Aunque me hace dudarlo el que no pueda ver lo que haces, pues nadie te ha visto y quien lo ha dicho al manicomio fue. Pero aún así espero que exista una razón, ya que te malentiende cada humano y entiendo muy bien por qué. Lo que no entiendo es que pretendes ocultándote. ¿Sabes lo que ha causado que la gente crea por fe? Si existe el cielo y el infierno, ¿a quién verás arder? En serio, a todos los que nunca siguieron al pie de la letra cada mandamiento que dicta tu fe. Pero que hay de todos los que nunca pudieron creer en la religión verdadera por el hecho de nacer en otra nación. Y si no importa la creencia, entonces ¿qué razón hay de permitir que religiosos sean tu voz? Ich geb euch Hoffnung, doch nur zum Schein, denn die Massen wollen betrogen sein. Gott ist ein Bastard und die Show geht los. Gott ist ein Bastard, der Applaus ist los. Gott ist ein Bastard, ihm gehört. Odio a Dios sobre todas las cosas y esta es mi primera razón de visitarte a ti, puto pederasta. La casa del Señor es de los negocios que mueve más pasta. Y si no, díganselo al Papa, con su capa de raso y oro, las más grandes mentiras tapa. Rezar por ayudarme, me mientes.
Dios no es más que la fe que tienes por el miedo que sientes. Y si no fallan mis matemáticas, la religión no ayuda mientras millones se mueren en África. ¿Y qué hace él para evitarlo? Y encima si no es para bien, no puedo ni nombrarlo. Dictador que expulsó a Satanás del Edén, borracho de poder. Y en serio, ¿aún pretendes que yo crea en él? El Señor es bondadoso, discrepo, no me arrepiento, lo siento, de haber cumplido solo 2 de los 10 mandamientos. Padre, he llegado a una conclusión, odio todo lo relacionado con la religión. Te juro por Dios que yo no busco tu perdón, las puertas del cielo me han cerrado por esta confesión. Tengo insomnio porque me repugna que le recen, porque es un ser que no se lo merece. Y envidio al ignorante que aún confía en el de arriba. Padre, va a resultar que en el altar solo gastas saliva, solo decís mentiras para atraer adeptos a la casa del Señor, y eso no es hacer lo correcto. No existen los milagros, solo la fuerza de voluntad. Me siento encerrado como en la caja de Fermat. Yo jamás tendría que haber nacido, es un castigo sin destino. La vida no tiene ningún sentido y no santifico las tierras, pero celebraría la muerte del Señor si existiera. Te juro que me alegraría. Honro a mis padres, pero no lo hago por él, porque son lo que más quiero. A Dios jamás le seré fiel. La cosa más graciosa, los votos de pobreza manejan tanta pasta cual nobleza y realeza. Voto de castidad, otra mentira sin escrúpulos. Me he encontrado al párroco borracho en el prostíbulo. Sacerdotes en discursos, militares alabando a oficiales que ganáronse el cielo asesinando. Y es que el quinto mandamiento dice no debes matar, pero un momento, esa ley no se le aplica al militar. Lanzáis campañas de ataque y desprestigio a los condones. Queréis multiplicar el SIDA en todas las naciones. Paso de vuestras hostias, de vuestras bendiciones. Cojo el micrófono e imparto mis lecciones. Yo sigo haciendo rap y sigue habiendo hambre, y en el Vaticano lujo y en las guerras sangre. Papá Juan Pablo II, maldito viejo inmundo, tú derrochas mientras tanto miseria en tercer mundo. Pantallas, pancartas, jet privado, limusín, crucifijos de oro, prendas de raso y un sinfín de lujo innecesario por ser el emisario. Mi rap viene como pedrada en ojo de un vicario. ¿Por qué cojones vas en ese gran coche blindado? Si tienes tanta fe, ¿por qué temes al atentado? ¿Crees en el infierno? Típico ilustrado, yo no. Y te diré que estabas bien equivocado. El infierno es ver a un crío hasta los dientes armado. El infierno es aquel joven por las minas mutilado. El infierno es tener hambre y no poder probar bocado. El infierno es que a quien quieres lo separen de tu lado. Y si existe Dios, y si entiende de emoción, explícame por qué permite tanta destrucción. Son pruebas que mandan. Vaya una parida, respuesta sin base a mis frases interrogativas. Hablas así, Dios es justo, no sé por qué te quejas. Contigo es muy justo, tú vives en la moraleja. Con esta reflexión llegué a la conclusión de que no existe, y si existe es un pedazo de cabrón. Llaman a la puerta, pom pom, ¿quién va? Los testigos de Jehová, ¿qué gente más brasa? Aborrezco las ideas de vuestra secta religión. Se muere vuestro hijo y le negáis la transfusión. Es el país de la cordura y la cultura, de las putas llenas de lujo y de...